Pero qué bárbaro. Divina. No nos fijamos en gasto. Canal 9 invirtió todo en esta escenografía. Por favor. Sí, cámaras, no se cansen de mostrar esto. No estábamos podridos de salir de ese estudio. Ese estudio chiquito de qué es un estudio olímpico. Esa mesa. Esa mesita de. Acá podemos gritar. Con esos pedacitos de salamín. Siempre olor a comida, no es por criticar. Ojalá se te atragante la comida y tenga que llevarte al hospital medio ahogado, mira. Gracias, Seika, querido. Mira lo que es esto. ¿Saben lo que costó esto? No quiero decirle la cifra porque. Por favor, que hay gente que pasa necesidades. Pero qué va. Porque estamos en plenas paritarias. Luces. Esto lo han traído todo de afuera. En la Argentina. Sí, estaba acá en el patio todo. ¿Cómo? Acá en el patio estaba pero todo tirado. ¡Beto! ¡Beto! ¡Cancela! Bueno, gracias al canal, que la verdad se puso en una inversión sí. costosa. Mirá la escalera, por supuesto, Beto. Que ¡la escalera! ¡Mirá la pero escalera! ¡Pero querido! Con luces. No quiero que pase desapercibido de ninguna forma. Ay, qué lindo. Va a ir cambiando de color. No sé si ya fueron advirtiendo que han cambiado colores desde que empezó el bloque. Y la pantalla ya la tenemos más troceada. La tenemos enterita. Una pantalla entera para nosotros. Vamos a ir viendo, esto va a ir sirviendo para algunas cosas. Lo cambiamos. Bueno, impresionante. Tachos nuevos, cosas que por ahí el televidente no advierte, en fin. Es como una casa nueva. El piano tiene luces. Hemos puesto luces al teclado. Tenemos piso nuevo, Beto, piso nuevo el piso en el escenario. Nuevo. En fin, fue como mudarlo. Ay, las escaleras tan divinas. Hermosas. Una pena, porque los integrantes de este programa hacen asado con el parqué. No lo valoran. Beto, no les importa nada, esto viene. Me hubieras avisado, yo tenía unos lentes de esos que me dieron en un casamiento que prenden y apagan. Es verdad. Y yo unas antenitas. Felicitaciones a Seika, todo el equipo que trabajó, porque Seika es el que pone, el que hace el dibujo, pero todos los muchachos que estuvieron trabajando estos días, día y noche.